Nosotros no estamos aquí. We're not here. Con because tratar to try de hacer algo. To do something. Yo no creo en tratar de hacer cosas. I don't believe in trying to do things. Yo creo en ser dirigido por el Espíritu Santo. I believe in direction from God. Y hacerlo. And do it. El día que yo trato de hacer algo, the day that I try to do something, nada va a pasar. Nothing's going to happen. Me voy a cansar. I'm going to get tired. Me voy a frustrar. I'm going to get frustrated. Me va a dar un stroke. I'm going to get a stroke. Y me muero. And I'll die. Cuando dice la ven conmigo. Praise the Lord. Termino con esta palabra. And I finish with these words. Todo lo que Jesús hacía, everything that God would do, él sabía, he knew lo que iba a pasar, what was going to happen, what was going to take place. 2 días antes de su muerte, 2 days before his death, él dijo, he said, prepárense, prepare yourself, porque me van a entregar, because they're going to give me away, en 2 días, in 2 days. Él sabía quién le iba a entregar, he already knew who was going to give him away, en la Santa Cena, in the holy feast. Jesús dijo, alguien aquí me va a traicionar. He said, somebody from here is going to betray me. Y Judá dijo, yo no, Señor. And Judas said, no, not me. Y Jesús dijo, sí, lo va a hacer usted. And God told him, yes, it's going to be you. Vamos a decir amén conmigo. Say amen with me. Yo sabía, I knew, que yo tenía que estar aquí, that I needed to be here, para poner mis manos, so I could lay my hands, y ungir ellos, and anoint them. Cuando oí y no tenemos con la noche, pero cuando ellos comenzaron ya a pastorear, we don't have all night, but when they started to pastor, confirmado de parte de Dios, confirmed by God, Dios me dijo, Kenny, tú vas a ser la persona que lo va a ungir al ministerio del pastorado. Brother Kenny, you're isn't going to be the one that's going to anoint them. Yo no llamé a nadie. And I didn't tell no one. Dejé I left it alone. De momento recibo una llamada. All of a sudden I receive a call. De la hermana Zoe. De la hermana Zoe. Kenny, tú eres el hombre de Dios. Brother, you're the man of God. Que lo va a ungir a este ministerio. That you're going to anoint them into this ministry. Yo no soy digno. I'm not dignified. Para esta tarea. But for this homework. Pero soy llamado. But I was called. Para hacer esta tarea. To do this homework. ¿Cuándo dice una vez en esta noche? How many of you can say amen to that? Desde la iglesia que nosotros hemos fundado, from the church that we have from the church that we have founded, y de los pastores que nosotros hemos ido al pastorado a través del Espíritu Santo, and those pastors that we have anointed through the Holy Spirit, todavía están permaneciendo, they're still pastoring. Sobre total con ellos 4 pastores, with them is 4 pastors. Y el pastor Eliezer Gómez, el obispo Eliezer Gómez, apostle Eliezer Gómez, él es testigo, he's a witness, desde 2009, from 2009 hasta ahora el trabajo que estamos haciendo, the homework that we're doing until this day. ¿Cuándo dice amén conmigo? ¿Por qué yo digo esta palabra? Why am I saying these words? Porque en esta noche, because in this night, se está cumpliendo algo profético. Aleluya. Padre, thank you, Jesus. Usamos el aceite, sí, Señor, como símbolo del Espíritu Santo. Sí, mi Dios. Lo usamos para orar con los enfermos, pero también lo usamos para ungir y separar a estos siervos que no por voluntad humana han entrado al ministerio, sino por tu perfecta voluntad. Señor, lo vamos a ungir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reman socon talí andao. Te damos la gloria y la honra, sabiendo que tú estás mirando en nosotros. Y nosotros entendemos y reconocemos lo que ya fue establecido en los cielos. Lo que fue hablado se está cumpliendo y le damos gloria. Y nosotros hacemos este acto simplemente en obediencia a ti, para que la gente entienda que fuiste tu Dios quien lo llamó. Padre, lo unjo ahora en el nombre de Jesús. Recibe de parte de Dios. Gloria a Dios. Ahora tendrá una mentalidad diferente, dice el Espíritu Santo. Y ahora va a comenzar a ver las cosas en una expectativa diferente, dice el Espíritu Santo. Fortalece. Yo declaro, Padre, que esta obra va a crecer más todavía. Un mismo, Padre amado. Hay una palabra
Hay una palabra para él, yo creo que el pastor lo va a dar más de la, yo no sé, pero hay una palabra más fuerte para él, pero ahí está. Padre, mira, Sonia, tú no serás otra mujer que se va a sentar ahí mirando a su esposo, sino usted será la ayuda idónea de este varón. Vas a predicar, dice el Espíritu Santo, con poder y conocimiento. No campaña en las calles, hubiera muchas mujeres heridas, mujeres llorando. Prepárate, prepárate, prepárate. Prepárate mi palabra, que quiero estudiando mi palabra. Seta más sopal. Esatataya sai. Luman shatoma lei sakaya lai. En el nombre de Jesús está hecho. Está hecho por tu palabra. Padre, lo enviamos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pastores, ponga su mano sobre ellos por ello, por favor. Ponga su mano sobre ellos. En el nombre de Jesús, 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 en el esto es un talit, esto simboliza cobertura. Los judíos lo usan para cubrirse cuando oran. Esto está en la Biblia, en Deuteronomio, está atrás de la Biblia. Otro día un estudio sobre esto. Estamos simbolizando el cubrimiento en esta noche. Este manto me fue dado a mí, lo ungieron a mí, y ahora lo cubrimos ahí. Siento una unción aquí poderosa. Jesus. Lord, we bless them in the name of Jesus. Pastor, come do a prayer for them, please. Gracias, Padre Santo. Ay, gracias, Señor. Este llamado no es para que retroceder. La armadura que Dios ha puesto es para que no recotamos, para no volver atrás. La batalla tuya de ahora adelante es de frente, no caminando hacia atrás para nada. Padre, Padre Santo, Jehová, ungimos tu padre amante que andaba siete revenso. A estos pastores, Padre Santo, Jehová, sabemos que la batalla no es fácil para